En esta ciudad de China nada es normal. Yo te juro que al final de este video tu cerebro no va a poder comprender lo que está viendo. Porque te lo prometo, yo ya lo vi. Y a mí sí me aplicó esa frase que dice, lo que ves no es lo que es. Yo te lo juro. Este en vivo es de esos en vivos que yo te voy a rogar, te voy a suplicar que te quedes hasta el final. Porque mostrarte esto, mostrártelo de acá, es muy importante para que entiendas el contexto. Voy a empezarlo a describir. Aquí puedes ver cómo inician uno de los principales edificios del punto de esta ciudad que se llama Chongqing. Se encuentra al sureste de China y aquí podemos ver automóviles, taxistas, motocicletas, vemos también el transporte público, vemos a muchas personas salir del metro, allá está la salida del metro y la entrada. De este lado, este edificio, amigos, vean lo gigantesco que está hacia arriba, muy importante, hacia arriba. Este edificio es uno de los principales hospitales de esta ciudad, ¿ok? Ya vieron, aquí inicia. Todo normal, ¿verdad? Todo normal hasta ahora. Pero, volteen para allá. Ok, todavía sigue normal. Es una explanadita, es una placita. Podemos ver varios restaurantes, podemos ver varios comercios, obviamente con la arquitectura oriental padrísima, hermosa. Pero yo lo único que necesito es que en este trayecto que lleguemos hasta lo blanco que ven de aquel lado, me vayan diciendo desde dónde me están viendo y qué hora es en su ciudad. Muy importante. Quiero ver que esta información llegue a todas partes del mundo. Colombia, Ecuador, Chile, República Dominicana. Mis amigos que tanto quiero de El Salvador, de Perú, obviamente de México, Estados Unidos. Este video, amigos, si no se hace viral, yo no sé entonces qué necesito hacer para que un video se vuelva viral en internet. Quédate conmigo, yo te juro que eso que estás haciendo sí es importante, pero esto es más, nosotros viajamos miles y miles y miles de kilómetros para poder ver esto, porque yo decía, nah, es inteligencia artificial, ese lugar no existe, claro que no, es un edit, yo no me lo creía. Pero ya lo vi. Y necesito que ustedes lo vean y puedan vivir esa misma sensación que yo. Y espero que a través de este video yo pueda transmitirte esa emoción. Miren, ya hay muchas personas en primer lugar tomándose fotos. Ya ahí tú ya te estás dando cuenta que no te estoy echando mentiras, que realmente es algo muy interesante. Antes de que lo veas, fíjate, estoy en una explanada, ¿eh? Estoy en una explanada atrás de mí. Estaban los coches, el metro, el camión para las personas que van al trabajo. De ahí nacen los edificios. ¿Los puedes ver a mis espaldas? Yo estoy en la base de esos edificios, pero quién sabe, qué tal y que no, se están jugando un juego mental, no lo sé. Vean, aquí muchas personas están tomándose las fotos. Ay, no sé si estoy lista para mostrarles este video, no. A mí, en primer lugar, hasta me da miedo pasar por aquí. Me da mucho miedo. Tú puedes creer que es un puente, sí. Sí es un puente. Pero abajo de mí no hay un lago, no hay un río, no hay agua. ¿Qué hay? Miren, les voy a mostrar qué es lo que hay en esta ciudad de Chongqing. Es nada más y nada menos que otra ciudad. ¡Vean nada más! No. ¡Ay, no! A mí me da muchísimo vértigo, me da muchísimo miedo voltear hacia abajo, la verdad. No es cualquier ciudad, amigos, sigue siendo la misma ciudad, solamente que aquí su arquitectura, su infraestructura va más lejos que lo que en otros continentes estamos acostumbrados a ver. En América no hay algo igual, en Europa tampoco, ya lo investigamos, solamente aquí. Chongqing es la única ciudad que tiene este tipo de arquitectura que desafía todas las leyes y que mi cerebro todavía no puede entender. ¿Cómo allá me explicas la creación? No de uno, ni de dos, ni de tres edificios, son más de 100 edificios construidos arriba de otra ciudad, porque para acá abajo hay otros 30 pisos, amigos, 30 pisos, vean los coches de allá, o sea, vean el tamaño de las personas, parecen hormiguitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 pisos. 25 pisos, más aparte que si ustedes prestan atención más para acá, miren, los voy a invitar más para acá. Quiero que se fijen que todavía, de donde están los coches, todavía este edificio que ven aquí está todavía más hacia abajo. Vean,
De aquí es donde se ve. Ay, no, yo estoy bien emocionada. Díganme ahí en los comentarios qué opinan ustedes. Si sabían que existía este lugar. Mira, aquí sí se ve como todavía hay más pisos abajo. Ay, más pisos abajo. Fíjense nada más. Mira, el Trashy le tiembla hasta la mano a asomar el celular para allá porque... De verdad, tú, Trashy, ¿cómo te sientes? ¿A ti te da vértigo ver esto? No, ¿te impresiona? Es que no me da vértigo, pero es de verdad impresionante. Es impresionante. Es una locura porque no, en ninguna parte del mundo había visto algo parecido. No, para nada. Parecido. O sea, estamos en el techo de un edificio. Sí, exacto. O sea, la plaza está en el techo de un edificio. O sea, no, y no es una plaza, es una calle entera donde hay... muchos edificios, donde ahí nacen los edificios, es la vista de este lado también es impresionante, hay muchos arbolitos, muchos creen que China es una ciudad gris, un país así lleno de smog, lleno de colores grises, nada de sorprendente, no, esto es China, amigos, y esta Chongqing es considerada la ciudad más futurista del mundo, y nos lo demuestra en absolutamente todo. Este es nuestro primer día aquí en Chongqing, así es de que te invito a que te quedes muy al pendiente de los en vivos de Badabun, porque te vamos a mostrar la ciudad más futurista de todo el mundo. Yo te quiero grabar hasta qué huele la ciudad, o sea, yo con eso te explico todo. ¿A qué huele? ¿Qué se respira? ¿Cómo son las personas de aquí? Yo por lo pronto, amigos, me despido de este en vivo, no sin antes rogarles que me ayuden a hacer este video viral para que más personas pongan Chongqing como uno de sus principales atractivos turísticos que quieran hacer en los próximos años. Soy Andrea Macu y los veo en el próximo video.